Continuamos en Aquí La Rioja, edición verano de este miércoles 14 de agosto, previo a que muchas personas cojan puente. No sé si es su caso, si el viernes pueden tener fiesta y hacerse un puente de 4 días que sienta muy bien, ¿eh? Si han vuelto de vacaciones hace poco o si ya las tienen olvidadas, los 4 días sientan de maravilla este paroncito de agosto. Decía al inicio del programa que lo de planear las vacaciones a veces no sale, ¿no? Como uno quiere, planeamos irnos muy lejos, luego nos quedamos muy cerca o al revés, ¿no? Así como de última hora, de repente vemos una oferta de estas así, que nos cuentan, ¿no? Pues yo me he ido a, yo qué sé, a Filipinas por X dinero, ¿no? Nosotros siempre nos sale más caro, pero igual tenemos la suerte de tener, ¿no? Ese chollo y de poder cogerlo. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a la gente si son de chollos de vacaciones, a dónde se van, con cuánto tiempo las preparan de antelación. Esto es lo que nos han contado. Hay trenes que llegan, autobuses que se van, viajes que coger, puertas que se cierran. Y estamos en veranito y los años para mí empiezan en septiembre, como ya os dije el año pasado. Y me he venido aquí a las estaciones de tren y de autobuses de Logroño para ver a dónde se dirigen, a dónde van, de dónde vienen, si se van, si vuelven, los viajeros que pasan por aquí en la jornada de hoy. Vamos a conocerles. Clara, ¿vas o vienes? Me voy. ¿Te vas? Sí. ¿De Logroño? ¿Por qué? Porque me voy a viajar un poco. ¿Vacaciones? Sí. Ah, bueno, que te quedas y vuelves. Es que si no, aquí en Logroño te echamos de menos. Sí, bueno. ¿A dónde vas? A Bélgica y a Alemania. ¿Bélgica y Alemania? ¿A Bruselas? Sí. Primer destino es Bruselas y luego ya me voy moviendo por allá. Gante, Bruselas, Lieja. Paso a Luxemburgo también un día. Y luego me voy a Alemania a ver a una amiga. ¿No irás a blanquear dinero por ahí? No, ojalá pudiera. Pero no, no tengo tanto como para blanquear. ¿Y cómo surgió ese viaje? Porque está tu amiga allí en Alemania. Sí, ella es alemana, ella vivía allá, es de allá, un Erasmus que hicimos juntas, entonces voy a verla. Los Erasmus, es que se quedan siempre ahí toda la vida, ¿eh? Es sí. Un viaje que hay que recomendar a la gente joven que nos está viendo. Eso es, sí, sí, yo vamos, 100%, es lo mejor que se puede hacer si estás estudiando y puedes, y te lo puedes permitir y tienes esa valentía. Que te, además, a otros sitios que has viajado y tal, cuando vas en el autobús, vas en el tren, llevas ahí, veo, el cojín para dormir, ¿es largo el trayecto? Pues ahora voy a Bilbao, son 2 horas, y luego esperar en el aeropuerto y son 2 horitas de vuelo, pero es que el truco está en rellenar el cojín de ropa, para poder más ropa. O sea que, claro, llevas el propio equipaje en el propio cojín. Eso es. Entonces, bueno, y siempre viene bien para echarte una cabezadita. Para terminar, estos viajes que se hacen en verano, estamos todos un poquito sensibles y entonces, claro, ¿qué pasa? Que todos cambiamos un poquito porque los años empiezan en septiembre. Entonces, ¿cuáles son esos propósitos, esas cosas que crees que el año que viene, a partir de septiembre, van a cambiar? Viajar más. Te da el gusanillo de quiero viajar. ¿Cuáles son tus destinos soñados? Hombre, pues me gustaría ir a Nepal. Nepal. Es uno de los que tengo en mi lista, en mi top 5. Y luego pues también Latinoamérica, me gustaría pues pasar por Bolivia, Perú, bueno, y si pudiera recorrerme todo Latinoamérica mejor. Pero tengo muchas ganas de ir a Bolivia y a Perú. Estamos con Celia, ¿que a dónde te vas o vienes? A Bilbao. Me voy. A Bilbao. Buen destino, ¿eh? Bueno. Buenos pinchos ahí en Bilbao, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué vas a Bilbao? Voy a recoger a mi novio que viene de Holanda. ¿Viene de Holanda? Ahí no te has ido, ¿eh? Sí, vivo ahí. ¿Ah, que tú eres de Holanda? No, no, no. Vivo ahí, estoy estudiando allí. ¿En Holanda? Sí. ¿Qué ciudad? Groningen. 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 ¿Cómo se dice? Groningen. Joder, ¿ya sabes holandés? No. Vaya. ¿Qué tal allí por ahí? ¿Qué? ¿Estás de Erasmus o así? No, hago la carrera allí. O sea, ¿te has ido tú sola a hacer la carrera a Holanda? Sí. Ahí con los tulipanes. Sí, muchos tulipanes. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que a la gente no está viendo? Estamos dándoles ideas para viajes. ¿Por qué merece la pena ir a Holanda? Bueno, es muy bonito, hay mucho por ver. No sé. Está guay, ¿eh? Sí, la gente muy bien, muy buen ambiente. Oye, ¿cómo es que una riojana como tú decidió irse a Holanda a hacer la carrera entera? Pues, no sé, el hijo de un amigo de mi padre estudiaba allí y le gustaba mucho y lo miramos y... Venga, vamos para allá, vamos para allá. Oye, y en verano, aparte de irte a Bilbao, a Holanda y tal, ¿has viajado a algún sitio? Sí, me he ido a Croacia. ¿A Croacia? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bonito también. Ahí por aquí. En Croacia hay mucha playa.
sí, bueno, yo fui a la playa, pero sí, y mucho por ver también, muy, muy bonito. ¿Te recomiendas Croacia? Sí. Croacia top. Sí. ¿Vais o venís? Yo no hago nada. O sea, venido aquí a recoger. A recoger el paquete. ¿De dónde vais? ¿Vais o venís? Hemos venido de Soria y vamos a Vitoria. ¿Venís de Soria y vais a Vitoria, Sí. ¿Qué tal Soria? ¿Cómo estará en verano? Aburrido. Pasan cosas, No pasa nada. La gente en agosto se va al pueblo. Bueno, pueblo de Soria. Sí. Y habéis venido a Logroño, porque ella es de Logroño, entonces sois amigos suyos. Sí. ¿Qué os conocéis? Nos conocimos en Salamanca haciendo la carrera. En Salamanca, Muy todo de Castilla Profunda, todo. Somos muy viajeros. Muy mesetero todo, Y ahora os vais a Vitoria. Sí. Yo no. Tú no. Ah, tú solo has venido a saludar. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Logroño. Venga, hasta el siguiente viaje. ¿Qué tal? ¿Qué vais a hacer en Vitoria? Salir de fiesta. ¡Ojo! ¡Fiesta de Vitoria! ¿Hay buena liada ahí? Sí. Sí, está chulo. Fuimos el año pasado. Ay, había que repetir. Sí, claro. Ay, ¿qué pasa en Vitoria de fiesta? ¿Pasan cositas? Sí. Es que igual nos ven nuestros padres. Ah, claro, que los padres, claro, se enteran de que habéis trasnochado. Pero bueno, aquí en las fiestas de los pueblos la gente está sin dormir, dos días, y no pasa nada, Sí, estuvimos en Murillo el sábado. Estuvisteis, es que vais de fiesta en fiesta, parecéis nosotros. De Murillo a Vitoria, de Vitoria a Soria. Y la semana que viene al Burgo de Osma, que es un pueblo de Soria. Burgo de Osma. Y a Covaleda. Oye, es el calendario lleno, de cosas. Y el 27 de agosto a Tarazona, al Cipote Gato. ¿Tarazona al qué? Cipote Gato. ¿Al Cipote Gato? Sí, muy buena fiesta. Me gusta el Cipote Gato. ¿Por qué no voy yo al Cipote Gato a hacer reportajes? Pues bueno, que vayáis, vengáis, volváis. Sitio de paso, tú te quedas aquí saludando. Sí. Y... ¿Tú no te vas de viaje a ningún lado? Yo a Tarazona voy. ¿A Tarazona? ¿Al Cipote Gato vas? Al Cipote Gato voy. ¿Y Ana? ¿Vacaciones? Alguna fiesta de pueblo igual me veis. Una fiesta, Si me ves, dime. La de que iba a saludar a la estación. La de Brasil, sí. ¿De Brasil? ¿Eres brasileña? No. No, Disfrutad, sobrevivid, mucho ibuprofeno antes de irse a dormir, agua cada cubata y recordad, y Rebequita por si hace frío. Sí, sí, vamos preparados. ¿Vais o venís? Venimos, porque somos de Calahorra y vamos a probar un sushi nuevo. Ah, que habéis venido, sois de La Rioja, habéis venido del viaje cortito a probar sushi. Sí. Creo que soy más de guiozas, de... De sushi, ¿no? Bueno, yo justamente no, pero... ¿No tomas sushi? Depende cuál. Jolica, el Gran Reserva, tenemos de todo en Calahorra, pero sushi no. ¿Y habéis ido de vacaciones? Yo tengo que ir de vacaciones las cuatro juntas. Yo he ido a Tailandia de vacaciones. ¿Has ido a Tailandia de vacaciones? ¿Y qué tal en Tailandia? Estupendamente, el mejor viaje de mi vida. ¿El mejor viaje de tu vida? ¿Cuántos has hecho? Pues así de grandes, ese. Claro, entonces, claro, tampoco había mucho donde competir. Así que he estado en Ibiza, en París, pero así de fuera de España, Tailandia solo. Tailandia no hay gyozas, No. ¿Qué hay en Tailandia para comer? Lo pasé mal con la comida, ¿Por qué? Todo muy picante, muchas especias, pero bueno... Muy bien. Pero bueno, ¿y luego qué viste ahí en Tailandia? ¿Viste a Fran de la Jungla? No. ¿Te la encontrabas por ahí? No, pero estuve en muchos sitios. Vi un montón de templos, hice excursión con elefantes, muchas cosas. ¿Te subiste a un elefante? No, me subí a un elefante, eso no me gusta. Los bañé. ¿Y qué la decís? Que no se ha llevado a Tailandia con ella. Ya, es que tampoco hay dinero. Claro, no. La pudiente se puede ir, las demás nada. Sí, claro. Es que ahí no llega el verano, joven. Yo me voy mañana a Italia. ¡A Italia! A comer mucha pasta, mucha pizza y mucho helado. Qué típico también, un poco, ¿no? Pues... ¿Vas a tirar una moneda ahí a la Fontana di Trevi? A Roma no voy. ¿A dónde vas? A Cinque Terre, al norte, vaya. Yo ya he estado de camping por Asturias y Cantabria y yo ya lo suficiente y no me voy a ningún sitio más, o sea... Que... Camping por Asturias, Tailandia, Italia... ¿Y tú? No, yo poco, no he ido a ningún lado. Vacaciones en La Rioja, No, pero también pues trabajo y eso, y tampoco tengo mucho... ¿Qué trabajas? De monitora, en un centro joven. Ay, qué bien, ¿no? Sí, bueno. Bueno, mira, pues estás ahí con niños. Además, los niños te transportan a nuevas realidades. Sí, un viaje también. Que son adolescentes... Complica la cosa, Sí, es que no trabajo con pequeños. Ah, con adolescentes. Sí. Estás un poco revolucionado.
Demasiado. Y que vaya bien el sushi. Una tía mía se llamaba así. Mi madre también. Mi madre se llama sushi. Sushi, que me voy a comer sushi. Eso le digo. Venimos. Venís a Logroño. A beber vino. A beber vino a la Laurel, ¿eh? Hombre, claro. ¿De dónde sois? Somos de Consuegra. ¿De Consuegra? Bueno, de Toledo. De Toledo, Castilla-La Mancha. Viva Castilla-La Mancha. Viva Castilla-La Mancha. No tienen tan buenos presentadores en la televisión, pero por lo demás. Tenemos un castillo y muchos molinos. Tienen castillo, molinos y espadas. Y espadas. ¿Y cómo así habéis dicho? Ahí va de Toledo a Logroño de aventura. ¿Por qué? Pues porque queríamos irnos de vacaciones y al final, como no nos podemos ir a otro lado, dijimos Logroño. ¡Dale a Logroñito! ¿Cuántos días os vais a quedar? Nos vamos el sábado. ¿Vais a quedar? Pues, ¿que es el domingo, que el sábado es lo mejor? No, que hay que descansar. Hay que descansar. Oye, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a estar solo en Logroño? ¿Vais a ver más sitios de La Rioja? Solo en Logroño. ¿Only the city? Yes. ¿Only the capital? Sí. ¿De disfraces? ¿Puedes por la Laurel o algo? No, ya vamos disfrazadas. Ya vais disfrazadas de turistas. Hay una amiga vuestra ahí que yo creo que no está en la entrevista, ven por aquí, por favor. Que se estaba riendo, claro. Tú que vienes con ellas. Claro, claro. Te habías perdido la entrevista. Vaya. ¿Es tú la que la ha salido para ir a venir aquí a Logroño? Ah, sí, hay un mir de todas. ¿Quién tuvo la semilla? ¿Quién plantó la semilla a la idea? Yo. ¿Qué sabías de Logroño? La calle Laurel. He dicho, vamos, de martes a sábado, 6 días, a estar comiendo pinchos y bebiendo vino. Correcto. ¿Hay feria? ¿Feria de qué? Ah, de nada, ¿no? ¿He dicho feria? No, me ha parecido a mí, pero... ¿Tienes ganas de feria? Sí. Es que tenemos las fiestas en septiembre, como para no tener ganas de feria. ¿Y alguna has ido así de vacaciones por su cuenta, si algún sitio es exótico o guapo? Sí, yo me he ido a Tenerife. Tenerife, exótico, antes han ido a Tailandia. No me quiero meter con los de Tenerife. O sea, un besito para todos los de las islas que nos ven. ¿O quién es Pedro? Me he enamorado en Tenerife. ¿Has enamorado de Pedro en Tenerife? ¿Qué te ha hecho Pedro? Habla un canario y... ¿Habéis conocido a Pedro ya? No. ¿Os ha enseñado foto, por lo menos? Sí. ¿Cómo le veis a Pedro para tu amiga? Bien, la verdad es que es guapo. Es guapo, ¿eh? Pedro, que sepas que aquí mi parienta quería que te vinieras. ¿Le invitaste a Pedro a Logroño? Sí. ¿Y no vino? No queríamos. Es que no quieren las niñas, dicen que es viaje de amigas. Ah, vale. Solo amiguis. Sí. ¿De dónde conocéis? ¿Del colegio? ¿Nosotras? Sí. Toda la vida juntas, ¿eh? Pues así está el ambiente. Unos se van de fiesta, otros a hacer turismo, otros a la playa, otros al monte. Cada uno elige sus vacaciones y lo más importante, viajar, conocer sitios, cambiar de aires, que remueve siempre mucho por dentro. Y continuamos en la calle, ¿eh? Y con Mario también, porque en esta ocasión nos vamos a ir al concurso Saber y Catar, ofrecido por Benito Escudero, por el cabo Benito Escudero, para ver, ¿no?, cuál es nuestro nivel. Bueno, las preguntas las prepara Mario, ¿eh? Algunas son más fáciles que otras, las rebusca un poquito, pero bueno, al final siempre tenemos un ganador o una ganadora. Vamos a ver en esta ocasión a quién engañó. Saber y Catar, un programa hecho en TVR para vosotros, todos los riojanos que estáis aquí cada miércoles, a ver si nos aciertan las preguntas y se llevan el cava de oro vaco de Benito Escudero. La semana pasada no pudimos darlo, la anterior tampoco, esta lo daremos, vamos a verlo. Y estamos con... Marta. Y con... Irene. Y con... Irene. Y con... Marta. Marta, Irene y Marta, que van a concursar en Saber y Catar. ¿Estáis preparadas? Preparadísimas. Oye, ¿qué haríais con una botella de cava de oro vaco si ganáis? Nos la bebemos ahora. No, hombre, no, ahora no, pero... ¿Ahora mismo la bebéis? Hay que enfriarla, está caliente. No, hombre, para el finde. Este finde lo reventáis aquí con cava de oro vaco. ¿Qué trabajáis? Estudiamos. ¿Qué estudiáis? Derecho y análisis de datos. Economía. Está bien, no vamos a preguntar nada de eso, está bien. Bueno, la mecánica es muy fácil para los que están en casa, que no se lo saben igual. Son 10 preguntas, podéis fallar 2 y luego tenéis comodines. Por ejemplo, si no os lo sabéis, pues tenéis el comodín de preguntar a alguien que esté por la calle. Vale, venga. Se llevarán el cava de oro vaco. Primera pregunta. ¿Qué actor dio vida al capitán Jack Sparrow en las películas de Piratas del Caribe? ¿No? Sí, Johnny Depp. ¿Seguras? Sí. Yo no me he visto las películas, pero creo que sí. Comprobamos. ¡Correcto! ¡Vamos!
¡Vamos! Arrancamos perfectamente con un acierto. Nos quedarían 7 aciertos, 2 fallos por poder hacer. Empezamos bien, ¿eh? Que teníais ese miedo. Sí. No, vamos genial. ¿Estáis preparadas para lo que viene? Sí. Segunda pregunta. ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Aro? ¡Buah! Pregunta riojana donde las haya. ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Aro? Eres de pueblo, yo. Tú te lo tienes que saber. ¿Habéis estado en la batalla del vino? No hemos tenido oportunidad. No. Es que justo Aro no. ¿Los de Aro, cómo se les llama? Es que está bien de trampa, es que no va a ser arense. No. Evidentemente. ¿Queréis decir arense ya? No. Bueno, a ver, podemos fallar 2, ¿no? Podéis fallar 2, claro, para llevaros la botella, pero es recomendable que aguantéis un poquito más, igual. Recordemos que tenéis el comodín de preguntar a alguien de la calle. A ver, yo esperaría un poco. Venga. Nos quedan 8 preguntas. Estamos en La Rioja, yo creo que si alguien se sabe esto es aquí. Ya, es que imagínate que luego nos toca una, yo qué sé, de algo más difícil y alguien, ¿sabes? Que es más complicado que la gente lo sepa. Venga, que sí, va. Que sí. Alguien lo tiene que saber, coño. Así, vamos a utilizarlo. ¿Lo utilizamos? Utilizamos el comodín de preguntar a alguien de por la calle. A ver, ¿a quién? Vamos, venid conmigo. Aquí estamos moviéndonos. Voy a recordar que este concurso lo está patrocinando Cava de Orobaco, que sería de Benito Escudero, que sería el premio del concurso en caso de que acierten las preguntas. Han acertado una, van a por la segunda. Alguien por la calle, algún voluntario por ahí. Ahí nos están mirando un poco. Voy a preguntar, que están aquí mirándonos mucho, a ver si se la saben. Voy a preguntar. No, vamos a ver si la sabéis. Igual no la sabéis. ¿Sabéis cuál es el gentilicio de los de Aro? Sí. Dice que se la saben, ¿eh? Venga, va, usamos el comodín. ¿De dónde sois? De aquí. ¿De Logroño? ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Aro? Jarreros. ¿Tú dices jarrero? Sí. ¿Tú también? Jarreros. ¿Habéis estado? Sí. ¿La batalla del vino habéis estado? No. Os dicen que han estado, pero no han estado, lo importante. Muchas gracias. Nos dicen que es jarrero. ¿Les hacemos caso? Sí, yo me fío de ellas. Me ha dicho muy convencida. Sí. A mí me sonaba mucho, sí. No me salía, pero sí. Es... ¿Jarrero? ¡Correcto! ¡Es jarrero! ¡Vámonos! ¿No querías usar el comodín? No, pero porque a la segunda ya tan pronto... Nosotros muy mal por nuestra parte como riojanas, pero la gente sí que lo iba a saber. Bueno, a ver. Vamos a ir ya por la tercera pregunta. ¿Qué animal es conocido por levantar hasta 50 veces su peso? Bro. Estamos buscando un animal conocido por levantar 50 veces su peso. Una. No es David el Dom. Buah, me pega una hormiga. Uf. Qué barbaridad, Marta. No, pero joder, pero es una hormiga, no pesa nada y las hormigas transportan muchas cosas. O sea, me puede pegar que sea un bicho y que sea una hormiga. Atención, porque se está valorando la opción hormiga. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No sé. ¿Tú crees que sí? ¿Qué dirías si me ofreces algo mejor? Claro, está diciendo que no, pero no tiene una opción mejor. No, pero yo qué sé, yo diría un elefante o un animal tocho, grande. A mí es que me suena eso, pero no sé por qué me suena eso. Pero no sé. Tiene una intuición ahí, ¿eh? ¿Hormiga? Venga, va. Bueno, bien. Yo qué sé, que igual no es ni de coña, pero... Venga. ¿Es la hormiga? Sí. Comprobamos. ¡Correcto, es hormiga! ¿Ya que me sonaba? Vamos. Menos mal que no te he dejado que desbaces. Menos mal. Qué fuerte. No quería usar el comodín, no quería decir hormiga. Te está llevando a perder esta. Escúchame, que juego sola. Qué nombre. Bueno, vais 3. Estáis llegando ya casi al Ecuador. Vamos a por la cuarta pregunta. ¿Cuál es la capital de India? Eso lo sabes tú mejor que yo. ¿Está en la India? No he estado en la India. ¿Por qué lo sabes más? Será Delhi, ¿no? Necesito el nombre exacto de la... Es que en la India está Nueva Delhi, Nueva Delhi, yo creo. Sí, yo me fío de ti. Por fin ha entendido cuál es su estrategia en este juego. ¿Hicimos Nueva Delhi? Hicimos... A ver, espera, es que... ¿Respuesta final, Nueva Delhi? La India, 0. Sí, nada. Sí, Nueva Delhi. ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 100%. Correcto, es Nueva Delhi. Es Nueva Delhi. Atención, porque ya vamos. 4 aciertos. Nos quedan 4 aciertos más para poder llevarnos la botella de cava de Orobaco de Benito Escudero. Patrocinan el concurso, por cierto, que tenéis que comprarles. 100%, el mejor será. Vais 4, mitad y mitad, ¿eh? No habéis hecho ningún fallo todavía. O sea que estáis cerquita. Vamos ya con la quinta pregunta. ¿Cuántas caras tiene un dodecaedro? Está lloviendo, les hemos movido un poco. Dodecaedro. Pues 12, ¿no? 12 tendrá. 12. Bueno, a ver, sí, o 12 o 2, pero 2 no, porque no puede ser. Bueno, sí, puede ser una moneda. Pero... ¿Es 12? Como no sea. ¡Es 12, correcto! Estáis a 3 preguntas de llevaros el cava de Orobaco de familia Benito Escudero, ¿eh? Y qué bien.
¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy contenta. Qué emoción. A ver cómo lo repartimos. Vamos a por la sexta pregunta. Esta la tengo que leer porque si no me equivoco. ¿Cómo se lee la hora si la manecilla pequeña del reloj está en las 7 y la larga está en las 4? ¿Las 7 y 20? Sí, ¿no? En las 4. Si la pequeña está en las 7. La manecilla pequeña está en las 7 y la larga en las 4. ¿Qué hora es? 7 y 20. Sí, cojones, claro, las 7 y 20. Digo, no, sí. Digo, no sé si puedo hacer trampas. Las 7 y 20. ¿Las 7 y 20? Sí. ¿No son las 4 y 35? No. ¿Son las 7 y 20? ¡Correcto! Estamos a dos preguntas de llevarnos el premio. Atención, cuidado, ¿eh? Uf, pregunta número 7. Todavía no habéis fallado ninguna. Así que vamos ya a por la séptima pregunta. ¿Qué colores forman la bandera de los Estados Unidos de América? Rojo, blanco y azul, ¿no? Sí. Sí. ¿Es segura te he visto en esta? ¿Vais un poco de bandera de Estados Unidos si fuese correcta la respuesta? Sí. Sí. Blanco, rojo y azul. Esa es la de Francia, ¿no? Las dos. Ah, vale. Es blanco, rojo y azul. Sí, ¡es correcto! ¡Atención! Porque solo nos queda... ¡Ah! ¿Nos queda una? ¿Es celebración o algo? No. Nos queda todavía... Una pregunta solo. Coño, pensaba que habíamos ganado ya. ¿Qué es la pregunta? Atención. Es la pregunta de Oro Baco de Benito Escudero. Porque la última pregunta para llevarte el cava es una pregunta relacionada con el mundo del vino. ¿Cómo lo lleváis? Bueno. Vamos a por la última pregunta. ¿Cuántos años como mínimo hace falta que repose el vino para tener un gran reserva? Creo que un reserva eran 5. O sea, está... No. Envejecer es la palabra correcta. Vale. Está joven. Un gran reserva... ¿Es joven reserva o hay uno entre medio? No, yo creo que el gran reserva es como el mejor de todos, sí, ¿no? Sí, por eso, pero en plan, ¿está joven? Yo es que a lo mejor me tiro una columpiada tremenda, pero diría una, en plan, como más de 30 años, pero no sé. Yo diría menos. Tía, si un gran reserva menos. Es... Es que encima me lo dijeron ayer, que un gran reserva eran 5, no me acuerdo cuál era. Creo que era un reserva, no, pues de hecho. Reserva sería 5. Yo creo que un reserva es 5 y que el otro tiene que ser... Yo le diría 10, tía, 30. ¿30? Ya, pero ¿no 5? Ya, pero cuanto más viejo, o sea, mejor es el vino. Sí. Necesitamos una respuesta para ver si os lleváis el cava de Oro Baco. Solo nos queda una pregunta. Si acertáis, os lo lleváis. Si falláis, tendríamos otras dos oportunidades. Decimos 10. Y si vayamos, pues vayamos aquí. Es que un gran reserva sí es como el mejor. Cuanto más viejo, mejor. Pero bueno, no sé. Tú di 10, di 10. Venga, 10. Es 10. ¡No! ¡Eran 5! ¡Joder! Alejandro me va a matar. Sí, bueno, yo... Si te lo habían dicho ayer. Ya, pero yo pensaba que era un reserva, no un gran reserva. Bueno, no pasa nada porque teníamos un fallo, tenemos otro fallo más. Vamos a por la novena pregunta. Vamos a ver si nos llevamos el cava de Oro Baco. ¿Qué país es conocido por el vino Shiraz? Francia, supongo. Yo es que de vino no entiendo nada, Marta. Yo creo que es... Vino Shiraz. Yo diría que es Francia, pero... Venga, Francia. ¿Francia? Sí, o sea, ¿tú sí, tienes... sí, es que yo no sé de... Venga, nada pues de vino. Francia. Decimos Francia. ¡Australia! Tenemos aquí la botella de cava de Oro Baco de Benito Escudero. Queda una última pregunta. No podéis fallar, si acertáis os lo lleváis. Y si falláis os vais. Sería muy triste fallar ahora. Última pregunta. Estamos nerviosos. ¿Estáis nerviosas? Nerviosísimas. Muchísimo, muchísimo. Pues no hay presión, porque si acertáis os lo lleváis, si falláis os vais. Esta es la pregunta. ¿Qué es un sommelier? El que sirve el vino, el camarero que sirve el vino. ¿Qué es un sommelier? Los especialistas, en plan, los profesionales que se... ¿no? No sé. Claro. Te sirven el vino, ya está. Joder. O sea, ¿hace falta puntualizar algo más? Si quieres puntualizar algo, es el momento. Yo diría que harían algo más, ¿no? Aparte de servir el vino. Que para servir un vino lo puedo hacer yo. Depende cómo lo sirve. Bueno. A ver. El sommelier es aquella persona que se encarga de servir el vino de una manera experta y profesional. Sí, sí. Decimos eso. Nos llevamos el cava de Oro Baco. Última opción. Bueno, pero si está la mitad bien,
Bueno, igual está entera mal, yo qué sé, no sé. Puedes usar el comodín del presentador. ¿El comodín del presentador la quieres usar? Sí. Es que me han dado un poco pena. Sí. Yo os recomiendo que digáis que es el que lo sirve y lo explica, así como dato. ¿Qué es un sommelier? El que lo sirve y lo explica. Porque tiene que. Porque es un experto y un profesional, que lo has dicho antes. Pues tampoco está. Ahora es el momento que no se sabe lo que va a pasar. ¿Es correcta la definición? Se llevarán a casa esta botella de cava de oro vasco, completamente sin ayuda. ¡Han acertado! ¡Ahí está! Se lleva la botella de cava de oro vasco. ¡Qué blandito soy! En todos ayudo a alguien, en todos los concursos. ¡Joder! Gracias, gracias, gracias. Pero íbamos bien, íbamos bien. No, pues, buen cava os habéis llevado, ¿eh? Una comida, ¿no? Con los amigos. De oro vasco de Benito Escudero. Vamos a Navidad, que ahora ya nos separamos, joder. Lo tenéis que brindar, ¿no? Navidad sí. Lo vais a guardar. Es que justo ahora no. Ya, nos vamos. Los caminos se separan. ¿Dónde os vais? Pues una de vacaciones y la otra de Erasmus. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a Saber y Cantar. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Gracias. Genial. A vosotros. No, no, no. La mañana. Así es a este concurso. A veces ayudamos de más, pero también es que queremos repartir en este verano de La Rioja felicidad, ilusión y muchas botellas de cava Benito Escudero, en este caso de la colección Di Oro Vacco. Hasta la semana que viene. Nos despedimos por hoy y mañana no volvemos, descansamos, nos vamos a preparar para la que se nos viene encima, ¿eh? Porque este fin de semana, estos días van a ser muy intensos de fiestas en muchísimas localidades de La Rioja. Volvemos el lunes, donde se lo contaremos todo. La semana que viene la vamos a dedicar casi exclusivamente a fiestas, porque tenemos muchísimas por rincones de La Rioja. Así que ya saben, estos días aprovechen el puente y si no tienen, pues mucho ánimo y disfruten de lo que puedan. Sean felices.